Ha habido un operativo esta mañana, como ustedes saben. No sé si tenemos imágenes del operativo. Tenemos imágenes del operativo. Es un mega operativo en relación a una organización ligada a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es decir, ¿qué cosa es lo que se está sosteniendo? Que esta organización lo que hacía era, por así decirlo, reclutar a los que iban a prestar los servicios y realizar contrataciones con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio. Y que todo esto estaba direccionado. Y por supuesto eso no es gratis, ¿no? Eso no es gratis, eso lo hemos visto, o sea, cómo funcionaba en el caso de Salatiel Marrufo. O sea, tú quieres un contrato, tiene un precio. Todo contrato tiene un precio en este país, ¿no? Me refiero a las comisiones ilegales. Entonces, la pregunta que uno se hace, ahora, lo grave es que dos digamos, desde el lado con el sesgo más político, es que dos de los implicados hasta ahora son miembros del equipo de asesores de Guillermo Bermejo. Yo me he estado tratando de comunicar con él, no he tenido respuesta para que dé su versión sobre esto, si conocía de la actividad de estas personas, si ellos habían tomado alguna medida, si no habían notado algo sospechoso, es decir, o sea, ¿cómo es posible que ocurra algo así? O sea, que dos miembros de un equipo de asesores de un congresista estén involucrados en la sospecha de ser parte de una organización criminal por parte del Ministerio Público. Ahora, lo increíble de esta historia es que supuestamente pues la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, solo por el nombre, era así pomposo, y además estábamos en medio de un acuerdo gobierno a gobierno con los británicos para que se conduzca toda esta operación, y resulta que en medio de todo eso era posible direccionar finalmente la realización de las obras. Y tal vez esa sea la explicación de por qué las cosas se han hecho tan mal. O sea, una situación en la que no se ha priorizado lo que debió priorizarse, donde se han hecho obras que no han terminado o de concluirse, o donde se han hecho obras que vienen las lluvias y se las llevan. Es decir, ¿cuáles han sido los criterios que han guiado el uso de los fondos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? Ahora, una vez más, ¿no? ¡Exitosa! Es lo que no terminamos de aprender. Hay una directa asociación entre la ineficiencia y la corrupción en este país. Porque el señor, que para su suerte su nombre no me lo acuerdo, el que era director ejecutivo hasta el mes de diciembre, me parece que fue de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, era un señor que era administrador de un hotel antes de ser jefe de la autoridad. Es decir, uno manejando un presupuesto gigantesco, una persona que evidentemente no tenía las calificaciones. Y eso fue una de las maldiciones del gobierno de Pedro Castillo, que, o sea, no solamente habían denuncias de corrupción, sino, y nosotros lo hemos dicho insistentemente, el nombramiento de personas absolutamente inadecuadas, no calificadas para los puestos. ¿Por qué? Porque te doy el puesto porque me lo ha pedido tal grupo político, o porque dándole este ministerio o estas encargaturas de algún organismo público me garantizo votos en el Congreso que bloqueen la vacancia presidencial. O sea, se toman decisiones en función de cualquier cosa menos de la capacidad y la excelencia para la realización de una tarea, lo cual supone un nivel de especialización, de conocimiento, pero además de honestidad. Entonces, eso es lo que nos lleva por enésima vez a la discusión de que hay que acabar en el Perú con la dedocracia. Tenemos que establecer la meritocracia, el sistema de concurso para llegar a los puestos, que le den además estabilidad, que no importa quién diablos esté en el gobierno. Los organismos especializados los tienen que conducir la gente más calificada para hacerlo. Y en el Perú, hasta los directores de los hospitales son puestos políticos, que los pone el que llega al poder, y no al revés, que no llegó a ser director del hospital porque es el mejor, a criterio de la misma gente que trabaja con él y por lo que ha acreditado de experiencia, ¡exitosa!, de eficiencia en la gestión, pero además de honestidad. Pero acá es al revés, acá se ponen desde arriba los puestos, y por eso es que se permite y pueden ocurrir cosas como el nuevo escándalo que la Fiscalía
de lucha contra la corrupción en el poder nos está poniendo sobre la mesa, que dicho sea de paso, están haciendo bien su trabajo porque no paran y no se detienen ante nadie, y eso está muy bien. Ese es el camino, no casarse con nadie, ¿ah? Sea del signo político que sea. Eso es lo que hay que hacer.